Welcome back, families from Inwood Academy for Leadership. This is the parent participation orientation for middle school year 2021-2022. Bienvenidos de nuevo a nuestra clase de escolar. Esta es la orientación de participación familiar para los padres con estudiantes de quinto a octavo grado. My name is Tatiana Mahoney. I'm the Director of Family and Community Engagement. And my assistant is Zara Jimenez Ortiz. And we're here to serve your every need. Mi nombre es Tatiana Mahoney. Yo soy la Directora de Participación Familiar y Comunitaria. Y conmigo está Zara Jimenez Ortiz, que es mi asistente, y estamos aquí para servirlo en todo. We encourage you to be actively involved in your child's education. We include you as appropriate in decision-making and advisory committees to assist in the education of your child. And as part of our Title I school, we help you plan and develop with us the Family Engagement Plan and the School Parent Compact. Nuestro equipo está para que usted esté mucho más integrado en la educación de sus hijos, para incluirlos a ustedes cuando estemos desarrollando decisiones para asistir en la educación de sus hijos. Y como parte de título 1, les ayudamos a planear y desarrollar el pacto de padres y escuela y el plan de participación familiar. Our school has 3 C's: character development, community-focused leadership, and college preparedness. For family engagement, we have 3 E's. Families are engaged, equipped, and empowered. Nuestra escuela tiene como fundamentos 3 C's, por sus siglas en inglés, que es liderazgo enfocado en la comunidad, desarrollo del carácter y preparación para la universidad y carreras técnicas. So let's start with families are engaged. Ahora vamos a empezar con lo que significa que las familias estén aquí bien emprendedoras. We start with making sure that you have all our communication tools. To connect with teachers, please download Class Dojo. To connect with teachers via email, their email is always the first name, that last name, at I for Inwood, A for Academy, L for Leadership, C for Charter, S for School.org. To track attendance and progress, we have a great platform that is called Alma, and I will talk about that later. And to get school information, you can get it all through our website, inwoodacademy.org, Alma, email, text, voicemails, weekly news bulletins via Zoom, and YouTube recordings. We also share resources from the community and Families Connect through the coffee break, cafecito, on Zoom, as well as WhatsApp or Telegram. Through WhatsApp, parents connect outside of office hours. So if your schedule is not good to communicate with us during a normal office hours, then you can connect with other parents that may answer your questions as well. Para usted ser una familia bien emprendedora, apoyando a su hijo, es importante que usted tenga nuestras herramientas de comunicación. Para conectarse con los maestros, por favor, descargue Class Dojo. También se pueden comunicar con los maestros a través de correo electrónico y siempre el correo de su maestro es siempre el nombre.apellido@i, quiere decir de Inwood, A de Academy, L de Leadership, C de Charter y S de School.org. Ese siempre va a ser cómo se hacen los correos de cada uno de nuestro personal. También pedimos que usted haga seguimiento a la asistencia y el progreso de su hijo a través de una plataforma, la que voy a explicar más adelante, que se llama Alma. Para toda información escolar, es importante que usted se familiarice con nuestra página web, inwoodacademy.org, al igual que, como les digo, Alma, también que estar mirando su correo electrónico,
textos, mensajerías de texto, mensajerías de voz y los boletines informativos semanales que son a través de Zoom. Y también todas nuestras grabaciones las ponemos en YouTube en nuestro canal de Inwood Academy for Leadership. También usted puede recibir más información y recursos a través de Zoom, como en el cafecito, y también a través de WhatsApp. Nuestros horarios de oficina sabemos que no les benefician a todas las familias que trabajan y por eso a través de WhatsApp. Usted puede hacer sus preguntas y compartir recursos y otros padres también le pueden ayudar. Okay, so let's go to inwoodacademy.org just to get you familiarized with our website. So you go to inwoodacademy.org, you just go to families and click on family engagement. Ok, vamos a familiarizarnos con nuestra página web, inwoodacademy.org. Primero, entonces, traslada la página a su idioma. Aquí está la banderita de España. Y al traducirla, al hacer un clic ahí, le traduce. Y usted tendría que irse a familias y luego compromiso familiar. So we go to family engagement. And here you will be able to find the letters from our CEO, which include information about all the protocols that we follow for COVID, as well as a letter from our middle school principal here by clicking here. If you scroll down, this is where you can sign in to your ALMA account. Here you will get information about supply lists. Over here, you will learn about our athletics department. And very important for you to click on the welcome letter for the athletics department because they require a special physical form and you do not turn in those physical forms to the office, but you have to upload them by creating first an account for yourself, so the names will be you as a parent. And once you complete it, you will be led to do an account for your child. And here is where you will be uploading all the forms that you are required. Okay, we continue here. They also have the tryout schedule. And again, without the physical form, your child will not be able to participate in the tryout. Information here about uniforms and the middle school uniform policy. It offers here that if you want to call Lands End, please refer to the number for the uniform. This is the number for the school and it will lead you to this. The only thing that requires logo are our polo shirts. And you can buy the pants or shorts or skirts at any other store. The main thing is that the uniform is Monday to Thursday. You must wear the polo shirt. And on Fridays, you can wear any IL t-shirt. The school will provide for you two polo shirts and a sweatshirt. If you want to buy other sweaters from Lands End, you're welcome to do so. But it's important to note that we do not allow Crocs or sandals. The shoe has to be closed shoe and laces must be tied and it doesn't matter what color shoe. We do have dress down days, but you will be notified when those days happen. Continuing. It's important to you for you to follow the handbook. And so the handbook will give you all sorts of information about in general, and if your child is going to be absent, sorry, this is in Spanish, middle school in English. So this is all in English and it gives you the information of our staff. As you can see, is first name, that's last name, and information about ALMA, arrivals and dismissal times, Monday through Friday. We open our doors at 7:15.
But the first period starts at 7:50. That means that your child needs to be in front of the teacher, sitting down already, settled down in his classroom. And so if your child arrives at 7, you drop off your child at 7:50, then, by the time they get to their classes, to their classrooms, they will be too late. So please make sure to note that we open our doors at 7:15 and the first class starts at 7:50. Dismissal Monday, Tuesday, Thursday, and Friday is 3:30 and Wednesdays are 1 p.m. Here it talks about school buses, which will give you more information, and metro cars. I just want to point out that we will not get metro cards from the Department of Transportation until September 13. And the summer metro cards expire August 31st. So we're sorry about that inconvenience. If there is a need for you to get reimbursed, we can fill out some paper form and maybe the Department of Transportation will reimburse you. We do provide breakfast, lunch. In certain classes, we also provide snack. And attendance is very important for us. So please read all about that in terms of excused absences. Please provide a letter from the doctor, but unexcused will be family vacations, recreational activities, or avoidable transportation problems like missing the bus or traffic. Read all this and to familiarize yourself with our website. And then I just wanna point out here for transportation that even though this hasn't been updated yet, it follows the same chart. If you're eligible for bus or MetroCard, know that you're only eligible for busing if you have, if you live in Manhattan. And also, so please familiarize yourself with this chart to know if you qualify. But again, MetroCard is only available until September 13. And Title I is what I mentioned before, to please go over these documents because we need to work together and meet up. So it's very important for us to work on those documents. Okay, so I'm going to do the same in Spanish. Okay, muy importante para que usted se familiarice con nuestra página web. De nuevo se va a familias y hace un clic en compromiso familiar. Okay, se desplaza hacia abajo y usted va a ver que está el mensaje de nuestro director ejecutivo, en que habla sobre las precauciones que hemos tomado para el COVID. La bienvenida de nuestra directora, que se llama Bianca Mercedes. Y aquí es donde usted va a poder iniciar sus sesiones de ALMA, si esto es su preferencia, puede hacerlo por este medio. Y voy a hablar más adelante sobre ALMA. La lista de los utensilios escolares y de nuevo estos utensilios escolares. Tenga entendido que los de quinto grado reciben todo, incluyendo su mochila y sus utensilios. Pero acá está todas las informaciones de los utensilios escolares. Ok, para el grupo de atletismo, si su niño quiere participar en un equipo competitivo representando a la escuela, entonces, usted tiene que llenar ciertos, un físico especial para que pueda el doctor autorizar que su niño haga la prueba. Sin esa autorización, pues no va a poder hacer la prueba y sin la prueba, pues no lo van a poder seleccionar para el equipo. Solo seleccionan 12 estudiantes de todos los que aplican y aquí está la información de cómo. Para entregar ese permiso del médico, usted tiene que crear primero una cuenta que se llama Final Forms
y hace su nueva cuenta. Y cuando lo haga, ya va a tener su correo y su contraseña. Pero primero tiene que crear la cuenta si no lo ha hecho. Y cuando le piden el nombre, es su nombre y su apellido, es el suyo del padre. Ahí después usted puede crear la cuenta de su hijo y ahí entonces ahí le van a indicar cómo poner los formularios. Ok, también acá dice que todo el grupo de atletismo es por temporada. Aquí está en español, todo determinado y le dice qué deportes y qué grados y qué temporadas son los que estarían participando en estos deportes. Okay, so we follow with uniforms and por favor miren aquí los uniformes, la política de uniformes de la escuela. Si la descarga aquí, le va a decir que si usted va a ordenar uniformes que llame a este teléfono o vaya directamente a la página web, le van a pedir el número de la escuela y es este 900-153-065. Nosotros pedimos que su hijo de lunes a jueves esté con una camiseta azul real Polo, ya sea manga corta o manga larga, y los pantalones caquis o azul marino. Nosotros no tenemos uniforme de gimnasio. Y por lo tanto, usted puede comprar estos pantalones mientras que no sean cargo o de licra o que sean muy pegados al cuerpo. Son pantalones como ve aquí. No se permite con cauchos al final. También los viernes, en vez de usar la camiseta polo azul real, usan estas camisetas que son de la escuela y con logotipo informal. Su niño va a recibir de esas camisetas para que esté listo. También nosotros se la proveemos. Nosotros también le vamos a proveer una suéter. Claro está que si usted quiere comprarle otros suéteres, este es otro estilo. Y lo que les enfatizo es acerca de los zapatos. No se permiten crocs, ni chancletas o sandalias. Los zapatos tienen que ser completamente cerrados. Y aquí está todo en español. Los zapatos completamente cerrados. Hay un día de vestimenta también informal. Nosotros le avisaremos cuándo son nuestros días de vestimenta informal. Sí, generalmente son los miércoles, pero lo notificamos con anterioridad. Lo que sí es que los viernes ellos usan la camiseta informal y los pantalones khaki o azul marino. Ok, acerca de, muy importante, es el manual, que usted lo lea, por favor. El manual de la escuela está aquí y está todo en español con la información general acerca de cómo comunicarse con nosotros. Aquí están las información de nuestra directiva y también está la información de transporte y lo que sí le digo es que el MetroCard no se va a entregar sino hasta septiembre y septiembre 13 cuando las otras escuelas públicas, entonces ahí es cuando nosotros nos dan los MetroCard. Los MetroCards de ahora son de la hasta agosto 31, que son los de verano. También habla sobre enfermedades, si está tarde o algo, que por favor incluyan una nota médica. Y la salida aquí es a las 3:30. Y la lunes, martes, jueves y viernes. Y los miércoles es a la 1:00. La entrada aquí es, abrimos las puertas a las 7:15. Y los niños tienen que estar ya sentados en su clase, enfrente de su maestro, bien listos para aprender. Su primera clase empieza a las 7:50. Así que si usted deja a su niño a las 7:50 en la puerta, pues para de aquí a que llega a su salón, pues ya va a llegar tarde. O sea que por favor, tenga en cuenta cuando usted planifique para llegar a la escuela, que la entrada aquí, abrimos la puerta, es a lo más temprano que lo podemos abrir, es a las 7:15 y le damos el desayuno. A las 7:50 empieza la primera clase. Ok. Seguimos hacia abajo
Más adelante vamos a poner cómo van a ser los menús de septiembre. Y información de las vacunas. Y aquí le estaba diciendo que como nosotros somos una escuela título 1, quiere decir que nosotros tenemos que, como padres, planificar la política de participación, y hay que hacer un pacto entre la escuela y los padres, y eso es lo que tenemos que reunirnos más adelante para escribir esta información y saber sobre qué tipo de equipos de liderazgo se quiere usted participar y cómo quiere usted alinearse a nuestra escuela. Ok, en cuanto al transporte, quiero informarles que si usted no sabe si califica o no para transporte, aquí está esta gráfica que le dice si te cuento las millas que usted vive. Está, todavía no lo hemos actualizado, pero esta gráfica permanece, por eso se las muestro. De nuevo, el transporte por bus amarillo es solo para los niños que viven en Manhattan. Y solo si están elegibles de acuerdo a la a su calificación. Ok, entonces eso muy importante que se familiarice con inwoodacademy.org. Ok, so let's talk about busing, because that's another question that is important. If you live in a shelter and because of the pandemic, some families have had to go to a shelter. So if your child is in fifth and sixth grade, you qualify for busing, or you can get as a parent a MetroCard to accompany your child if you're using public transportation. And then again, this is only if you live in a shelter, you qualify for busing. That means if your shelter is in Queens, your child will qualify for busing if that's where the shelter is location, is the location. This is different from other families who only qualify for Manhattan for busing. Now, and this is only for fifth and sixth grades. Now, seventh and eighth grade, if your child has an IEP, but the IEP does not mandate transportation, if it does not mandate transportation, but you live in a shelter, you qualify for busing. And of course, if your child has an IEP and it is mandated, of course you qualify for a busing no matter where you live. Now, if you live two different families in one apartment, what's considered doubled up, if your child's in fifth and sixth grade, you qualify for busing, you'll be given a bus if there is an existing bus route. And if you're five through eighth and you have an IEP with no mandated transportation, you can apply for busing because you live, again, two families in one apartment. Okay, quiero hablarles ahora sobre el transporte. Como les dije antes, nosotros no recibimos las tarjetas MetroCard sino hasta el 13 de septiembre. Pero quiero mostrarles unas excepciones sobre transporte. Y de nuevo, el bus amarillo es solo para los niños que están en quinto grado y están en Manhattan. Sexto grado, si están en Manhattan. Pero si usted vive en un refugio, y el refugio le queda en el Bronx, o el refugio le tocó en el Queens, usted puede calificar para bus amarillo. Su niño puede, si está en quinto y sexto grado. Y si no coge el bus amarillo, usted por estar en refugio califica para tener una tarjeta MetroCard para acompañar a su niño a la escuela y de vuelta. Pero esto es solo si usted vive en refugio y solo si su niño está en quinto y sexto grado. Si su niño está en séptimo y octavo grado, solo califica para el bus amarillo si su niño tiene un plan educativo individual de educación especial. Aunque no esté escrito en el plan educativo individual o IEP, usted califica para bus amarillo si está en séptimo y octavo grado, pero solo si vive en refugio.
Ahora, si vive con otra familia en el mismo lugar, lo que sí significa aquí doble, vivienda doble, es decir, dos diferentes familias viven en una misma casa y su niño está en quinto y sexto grado, usted puede calificar para bus amarillo y se lo dan si es que hay una ruta ya que pasa por ahí. Si el niño está entre quinto al octavo grado y tiene un IP, pero el IP no dice que tiene, no, exige transporte, pues usted también puede calificar para el bus amarillo. De nuevo, si esto es si solo viven dos familias en un mismo apartamento. And of course, if your child has an IP and it is mandated transportation, then of course the transportation, because it's mandated, it will be a door-to-door service. Y claro está, si su niño tiene un plan educativo individual en el cual se especifica que es necesario que su niño reciba transporte, entonces claro está, se le va a dar el transporte, no importa en dónde vive, y el servicio va a ser de puerta a puerta. Okay, so now let's talk about ALMA. ALMA is a school platform where you can find the calendar, the staff directory, contact information, that is your contact information, so that you can track that we have the latest information to track your child's attendance, report cards, and know grades per subject. And very important now, we have a COVID pre-screening once a week. Before Wednesday, it's called a wellness check. Okay, ahora vamos a hablar de nuestra plataforma ALMA. En ALMA, usted va a poder chequear el calendario escolar, va a ver el directorio del personal, va a poder revisar si nosotros tenemos correcto su información de contacto. También usted va a revisar la asistencia de su hijo. Va a poder tener acceso a los reportes escolares y va a poder tener acceso a las calificaciones a medida que su niño va entrando una tarea y el maestro le va dando una calificación, pues ahí va a ver la información. Y muy importante ahora que estamos en tiempos de pandemia, ahí mismo en ALMA hacemos una encuesta o lo que llamamos un survey. Con preguntas de bienestar para saber cómo está su familia en esta pandemia. Y esto lo tiene que hacer los miércoles antes de las 7:15 a.m. Okay, so let's talk about ALMA. Okay, so let's, I will let you know that we have video right now on YouTube. If you go to youtube.com and you search for Inwood Academy for Leadership, it will lead you to this page and it will give you access to this orientation on how to activate and use your ALMA account. At this time, if you check your email and you get look for notifications at getalma.com, you'll be able to find an email to activate your ALMA account, because ALMA is not an app. It's not something that you can download. You can only activate it if you receive an email from notifications at getalma.com. And here in this video, it will show you how to do it and how to use ALMA. I'm going to give you a brief overview, but this in this video, very important that you watch it so that you get the full information. Okay, para la plataforma ALMA, por favor váyase a YouTube y vea el video. Busque aquí a Inwood Academy for Leadership, el título de nuestra escuela, y lo va a llevar a esta página. Y desde esta página va a encontrar el video de cómo activar y usar su cuenta de ALMA. Está en inglés y está en español. Y usted puede activar esta cuenta solo si recibe un correo electrónico de notifications@getalma.com
Y ahí en este video le va a dar todo la explicación de cómo crear su contraseña y su nombre de usuario y cómo lo puede activar. Pero es muy importante. Yo le voy a dar información en breve, pero aquí usted puede ver bien cómo activar su cuenta. Porque de nuevo no es una aplicación que pueda descargar. Okay, so let's take a look. Let's pretend my name is Gabriel Markham. So that will be my username. My first name is Gabriel. My last name is Markham. And that's your username. First name dot last name. You as a parent use your name dot last name. And your password is the one that you're going to create. Also here, you're going to check your language. If English is or Spanish is not your language and you prefer another language, please let us know so we can add it here. And if you, once you activate your account, if you forget your password at any point, please, you can click here on forget password. And again, you can get to this point through to sign up for this on Alma here. If you click on Alma, you can start your session here. Okay, so here's how we start the session by logging in. Okay, entonces Alma, una vez que se registró, su nombre de usuario es su nombre punto apellido y la contraseña la que usted va a crear. Y ya le digo, vea el video para saber cómo crearla. Y usted escoge su idioma español y le va a decir, le sale aquí en español para iniciar su sesión. Ok, usted de nuevo puede acceder a esta página en nuestra página web. Como ya les dijo, aquí si inicia la sesión, pues le va a llevar a esta página. Y digamos que mi nombre es Gabriel y mi apellido es Markham. Ese es mi nombre y mi apellido en este ejemplo. Así que sí, para su cuenta sería su nombre punto su apellido. Ok, so let's log in at this time. Our Alma account is not active just yet, but I'm gonna show you how it works by going to a different year. So I'm gonna go to last year. And let's say I have two children. Again, this is not, it's a mock-up. So let's say that I have a child. Let's say Janice is in fifth grade and Annabelle is in 11th grade. So I'm gonna go to Annabelle, for example. And here on the navigation bar, you will have my child, my two children here, or all the children here. So they should all be connected. So if you have more than one child, all of them should be connected so that you can take a look at that. So aquí, entonces, digamos, ve en la navegación, están los nombres. Digamos que yo tenga dos hijos. Digamos que tengo a Janice, aquí dice cuarto grado. Nosotros no tenemos cuarto grado, pero si, digamos, está quinto grado y Annabelle está en 11 grado, pues tendremos a los dos. Funciona lo mismo si está en intermedia o está en high school. Así que le voy a mostrar. Así que si usted tiene más de dos hijos, le va a aparecer ahí. So let's go with Annabelle. So Annabelle, it will tell me here what are the classes that that Annabelle is taking and what is the first period. So my first period again will be 7:50. So that will be, but here in this case is 8:42. This is again a mock-up. So, but it's to give you an idea of the layout. It will be says what's the period, and then the first class, the second class, the third class, what are the times, what are the classes, and who's the teacher. Again, remember, you connect with the teacher, first name dot last name at ilcs.org. So you can email your teacher. Okay, de nuevo, aquí le sale principal, le sale el horario de su hijo. Entonces es el, la clase le dice a qué hora empezó. Y si este es el día, por ejemplo, la segunda clase, 8:42, de nuevo, esto es un ejemplo, no es que sea real, es un ejemplo, pero aquí lo muestro para que usted sepa dónde buscar la hora en cuando empieza la primera clase o la segunda clase o la tercera clase. Le dice el nombre de la clase y le dice el nombre del maestro y si usted quiere mandarle un correo, de nuevo, siempre está el primer nombre, punto apellido, arroba, ilcs.org. Okay, the other thing that you can do, and here too, and maybe I can look it up in another,
year, but is to find the attendance. So here you can track the attendance for your child, and you can find that green means that your child was present. So this should be all green. And black means that their school is closed. And orange means that your child was absent. If it is light yellow, means that your child was late. I also want to point out that you not only get in the main page your child's schedule, what is the class that your child is taking, the teacher's name, but also you will get a grade next to it. So that will show you how your child is doing. And every time your child turns an assignment or a test or something, this will be updated. The teachers will be updating classes, grades here. So just so you know. And la otra cosa que quiero decirles es que también al lado va a tener un grado en que usted va a familiarizarse si cuál es el grado que su niño está teniendo. En cuanto a la asistencia, pues entonces va a ver que si está verde, quiere decir que su niño está presente. Si está naranja, quiere decir que estuvo ausente. Si está naranja claro, es que llegó tarde. Y si está negro, es que la escuela está cerrada. Así que si quiere hacer sus vacaciones, pues fíjese bien los días que está cerrada. Y de nuevo, esto es un ejemplo. O sea que no es así una vez que activemos la cuenta, usted va a ver la verdad, cómo va a ser. And again, this is a mock-up, so all these black dates doesn't mean that we're closed. This is just a mock-up. Here you can find the report cards. So any progress reports for the marking periods will be found here. And again, this is all a mock-up. And And for attendance, you can look at it year and also weekly so that it can show you if your child was absent certain days, then it tells you which classes were absent by being green or orange or purple. So that will show you if your child missed a class, then you'll be able to tell. Usted también puede ver la asistencia que ya sea semanal, así usted puede ver si su niño estuvo ausente en alguna clase y a qué clase fue la que faltó o qué clase fue la que llegó tarde, porque aquí estaría puesto en diferentes colores. Así que de nuevo, esto es un ejemplo, pero les muestro que esto estaría de diferentes colores. Los reportes de progreso están aquí. De nuevo, esto todo sería un ejemplo para que usted revise. Okay, so now that you know about ALMA, please note that also on the navigation bar, you will have, it says your children's name, you'll have a bar that says surveys. Very important here, because if you click on surveys, you will be able to enter a wellness check. This is for COVID. La otra cosa es que aquí en ALMA también va a tener, aparte de directorio, calendario, los cursos y todo, también está aquí una encuesta que usted tiene que llenar de bienestar, control de bienestar para esta pandemia. And this wellness check you need to complete by 7:15 on Wednesday, each Wednesday. So that means that you can do it Tuesday night or Tuesday afternoon if your child stays at home. And then completed that night, but by 7:15, everybody should have reported and completed this service. Eso quiere decir que usted lo puede llenar ya sea el martes en la noche o en la tarde, y con tal de que ya esté completo antes de las 7:15 cada miércoles. So I'm going to show you how this looks. So here, like I said, this is the navigation bar. And here you click on surveys and it gives you the questions, survey questions, select questions. And this is the wellness check, and it asks you different questions about COVID. And you just, at the end, you just click on yes or no.
And that's all that you need to do. So it's very simple. Aquí les muestro cómo está en ALMA esta encuesta. Hace un clic aquí en el directorio. Surveys, que significa encuesta. Y aquí es donde le hacen este reviso de bienestar familiar del COVID. Y aquí están las preguntas en español. Primero en inglés, luego en español. Y la contestas. Y si la respuesta es sí, pues claro, está nos notifica a nosotros que algo no está funcionando bien. Y si no, pues eso está que nadie tiene COVID en su familia ni nadie ha dado positivo. Es muy importante que de nuevo lo complete a las 7:15 a más tardar cada miércoles. Eso quiere decir que lo puede hacer los martes en la tarde o en la noche, con tal de que esté antes de las 7:15 cada miércoles. Okay, so that's about it from ALMA. Again, please watch the video if you have more questions. The other tool that you need is ClassDojo. And if you have Android, you can download it from Google Play. If it is from iPhone, the Mac App Store. And teachers will send you the access code once they know what classroom your child will be in. De nuevo, es importante que usted, para conectarse con los maestros, que descargue, si tiene teléfono Android, en Google Play, la aplicación de ClassDojo, y si tiene teléfono celular de iPhone, pues entonces la descarga a través del Mac App Store, y los maestros le enviarán el código de acceso una vez que estén listos. So that's the main thing on communication tools. The other one is very important, again, is for us to work together so that we make sure that we use the funds that come from the government to improve academic achievement. And so it's not just the school, but it's also the parent responsibility to come together and work in what I mentioned before for Title I, the parent compact and the engagement plan. La otra cosa, aparte de las herramientas de comunicación, de nuevo, es que trabajemos juntos para toma de decisiones sobre los fondos que vienen de Título I. Y para que mejorar bien las metas académicas que tenemos para todos nuestros estudiantes. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que trabajar en equipo, no solo los directiva y nuestro personal, sino también ustedes como padres, para trabajar juntos en crear el pacto entre escuela y padres y el plan de participación familiar. También les digo que I want to also point out that 1% of the money is allocated to parents. And it's determined at Title I based on the free or reduced lunch application. And we are a Title I school, so everybody qualifies. It doesn't matter if you make a lot of money or not, but it is important that you complete the school meals benefit application at myschoolapps.com. And for this, please watch the video. If you have any questions, there is a tutorial in English, and it's very important because this is also how you get the PEBT pandemic card. Parents received $420 before from this pandemic, and they got it because one, they completed my school apps, or they did the free or reduced lunch in paper form. Right now, they recommend only to do it via myschoolapps.com. This is not an app. This is just a website that you click and you get you enter your information. And again, there is the tutorial on YouTube. And to get the pandemic card for starting September, please note that they look at our records to make sure that we have your address. So if it may not get to you if we have incorrect address or email. And also they look at my school apps. And the other thing that they look at is our attendance. So it's very important attendance in the school, that everybody comes to school. Okay, la otra cosa es que 1% de los fondos totales que vienen del título 1 es para los padres. Y como les dije antes, este dinero es más que todo para ayudar al beneficio de todos los estudiantes que alcancen las metas académicas que tienen que alcanzar. Y se determina que recibamos estos fondos a través de una aplicación para almuerzo reducido o de costo reducido o gratis. Y todos los padres necesitan llenar esta aplicación.
No es un, algo que usted pueda descargar en sus aplicaciones de teléfono, es una página web que se llama myschoolapps.com y está un tutorial en español también en YouTube para que usted vea cómo llenar esta aplicación. Esto lo ayuda, esto fue, por ejemplo, cuando estuvieron dando los $420 de la tarjeta de pandemia por cada niño. De nuevo van a seguir dando en septiembre y es el gobierno, porque esto es dinero federal, nos mira primero que todo nuestros información de direcciones y correo electrónico. Luego están chequeando con esta aplicación My School Apps, por eso es que tiene que estar por entrada en línea. Y luego también mira nuestra asistencia, o sea que aquí es muy importante que sus niños estén asistiendo todos los días. So, muy importante que llene esta aplicación y como le digo, es fácil de llenar y usted puede escoger su idioma para poderla llenar. Y cuando usted entra a su código, esto es el código de su casa donde usted vive, le van a pedir el buscar y una vez que entra aquí, su distrito escolar es New York City Schools. So just want to point out, you enter your zip code, your state is New York and the district is New York City Schools. And again, you can check your English or any other language that you may have. Okay, so, and again, these Title I funds are used for families who are in temporary housing or shelters for additional technology, eyeglasses, additional tutoring, additional counseling, school uniforms, supplies. So it's important for us to get all these funds and for families to determine what's the best possibility for us to get the best for our children. También estos fondos tenemos de título 1 se apartan para los niños que están en refugios o en vivienda doble, como les avisé antes, y los apoya con tecnología adicional, comida de emergencia, lentes, tutoría adicional, consejería mental, todo esto si son niños que están en refugio o están en vivienda temporal. Así que es muy importante tener un grupo de padres que determinen el mejor uso de estos fondos que se ponen aparte para estas familias. So again, we are engaged. That means we have to in review. You need to know the communication tools. ALMA, Class Dojo, InwoodAcademy.org, engagement site. And please take this survey to let us know what's the best time for us to get together or for us to do the Zoom for the news bulletin. And the other one is for decision quality, complete my school apps and the information is on the, on also on YouTube. De nuevo, ¿cómo nosotros vamos a ser emprendedores? En resumen, asegúrese de tener ALMA, asegúrese de tener Class Dojo, le mandan los códigos después. Familiarícese con nuestra página web en inwoodacademy.org, especialmente el manual. Y luego la encuesta, muy importante que tome esta encuesta para nosotros saber cómo nos podemos unir para que usted esté bien informado a través de los boletines informativos de Zoom y nos diga qué días le conviene. Y la otra cosa es que llene My School Apps, está en línea para que recibamos todos los fondos para todos los niños. So I just want to show you how the form looks like. And here you just select what's the best time to get to connected in terms of if you wanna for orientations for Title I and for Zooms. So please do complete this form as soon as possible. Muy importante aquí es como está la formulario para que usted nos diga qué día le conviene, ya sea para el boletín informativo, para las reuniones de título 1, para los cafecitos y también cómo comunicarse mejor a través de WhatsApp o Telegram. Okay, so next, now we're going to families that are equipped. Nuestras familias reciben entrenamientos, entonces están equipadas. So we have for developing skills, we have coaching with Martiri, Cyber Tech Mondays, Beatriz for Circle of Security on Child Development, and Miriam, we have Zumba. And academic workshops, please complete this
form to let us know what kind of workshops are you interested in taking. Again, 1% goes to parents, so, and that's for equipping you. And also resources, we have great parent partners like Play Study Win for after school, great after school program. The picnic is September 4th and 11 to 2 at the Dykeman Fields. And please connect with Ms. Hikes at info.psw@gmail.com. And we have other partners that provide lots of resources for our families. La otra cosa es que tenemos el desarrollo de talentos. Tenemos entrenadores vía Zoom como Martiris, que tiene los lunes CyberTech en español. Y si usted no sabe cómo usar su correo electrónico o no sabe todas estas aplicaciones, tiene problemas con Alma, cualquier cosa, nosotros la podemos ayudar uno a uno. Beatriz tiene el círculo de seguridad sobre el desarrollo de los niños, especialmente ahora que están después de transicionar después de la pandemia aquí a la escuela. Y Zumba para ayudarse a usted personalmente, autocuidado. Y también tenemos muchos otros talleres que podemos ofrecer. Por favor, avísenos qué es su interés llenando esta aplicación. Y de nuevo, puede usted, llenando esta aplicación, nos dice qué son los talleres que le gusta. Por ejemplo, puede seleccionar más de uno. Y también de nuestros recursos tenemos muchos de nuestros socios aquí en Community Engagement, como Play Study Win, pero son muchos de nuestros socios que los pueden ayudar para Urban Advantage para darle a orientaciones y conferencias. So, and then when families are empowered, here's a board parent representative, Jocelyn Almonte. Nuestras familias son empoderadas. Esta es la última E. Esta es Jocelyn Almonte. Ella representa a los padres ante la junta directiva de la escuela. Y sí, lo que queremos que los padres sean empoderados porque queremos que todo este resultado sea el final, queremos que tengamos resultados. So at the end, we want parents to be empowered because we are results oriented. All are Title I parents. So please join a Title I committee to help decide the use of Title I funds for parents. All are parts of family council. Or you can be part of the leadership team, or you can lead a team or start one, depends on what your passion is. We have started several teams during the pandemic, and we promote equity. You can be part of the diversity, equity, and inclusion team. Nosotros queremos que todos estén empoderados, así que todos pertenecen al título uno. O sea que lo invitamos que sea parte del comité para ayudar a decidir el uso de los fondos de los padres. Todos son parte del consejo de familia, así que únase al equipo ejecutivo. En este momento estamos buscando secretaria. At this time for Family Council, we're looking for a bilingual secretary. Usted puede ser un líder de un equipo de liderazgo o comenzar uno dependiendo de lo que usted le apasiona, porque si usted está liderando, pues es un ejemplo para su hijo y queremos que ellos sean líderes. Y todos promueven equidad. Hay también un equipo de diversidad, equidad e inclusión, que ese sí recibe muchos reuniones y solo le alentamos que participe si tiene mucho tiempo. So here, again, let us know what is the best time for us to connect. And if you want to be part of a committee, please fill out this other form, IL form. We do have a president now, a treasurer, a wellness team leader, an advocacy team leader, but we do need other team leaders. And do let us know what's the best time for us to meet. De nuevo, si usted está interesado en liderar, por favor, llene esta aplicación. Ya tenemos hicimos las elecciones, ya tenemos presidente, Carmen Pichardo is our president, our treasurer, nuestra tesorera, Patricia Estrella. Eventos, events, Giovanni Marte, wellness is Lenny Sicón, and advocacy is Barbie Chavez. Bienestar es Lenny Chicón y abogacía es Barbie Chavez. Así que, por favor, sepan que Carmen Pichardo ha hecho unas muy lindas iniciativas, como al igual que Patricia Estella, sobre
distribuciones de comida, es el grupo de finanzas, promover pequeñas empresas. Y también está haciendo otro que es entrelazando corazones, es si alguien de su familia está enfermo y usted se siente abrumado, necesita ayuda adicional, padres lo pueden ayudar enviándole comida o ayudándole aún limpiando su casa. Entonces, ese se llama Entrelazando Corazones. Pero hay muchos otros equipos. De nuevo, necesitamos que de leer en el equipo de preparación universitaria y el equipo de educación especial. So again, our president has started amazing leadership teams, one during the pandemic, along with Patricia Estrella for the food distributions, and they worked with Giovanni Marte food distributions as well as promoting small businesses. And also she has done now it's Binding Hearts, and it's for families who are struggling because family members are sick, had surgeries, and they're overwhelmed and they need extra help, either bringing a hot meal or cleaning their homes. So it's just a way to for us, all our families to be feel supported. And then for wellness, Lenny also, they're working on with Carmen about walks for a cause, just to hiking in different parks for different causes. So we're again community focused. La otra cosa también con Lenny y Carmen están haciendo caminatas por causa están de nuevo promoviendo el bienestar de nuestra comunidad. So nominations are open. Please vote for those for leading any of those teams. So please remember to vote. Las nominaciones están abiertas para, ya le digo, la ingeniería está formada el comité, pero necesitamos más para el título uno. Todos, no tiene que ser una sola persona la que esté liderando, son muchos los que pueden estar, entre más personas mejor. And let us know. Tenemos secretaria, abierto para secretaria, para educación especial y para preparación universitaria. Así que, por favor, déjenos saber y haciendo un clic. So, I just want to let you know that if you complete all the surveys, you enter a raffle to win IL swag. So, do we encourage you to enter the surveys to let us start the journey to be connected. And again, don't forget to watch the video on Alma, download the Class Dojo, and complete My School Apps. And this concludes our presentation. Ahora, de nuevo, les digo que es importante que estemos conectados y todas las familias que entren a estas encuestas y la llenen, ya sea para saber cuáles son sus horarios o para saber qué tipo de clases quiere tomar o para saber si está interesado en votar o nominar a alguien, pues entonces entran a una rifa para ganar cosas con el logotipo de la escuela. Y no se olviden, les recuerdo, llenen la aplicación de My School Apps, es en línea, para recibir los fondos. Activen su cuenta de Alma, muy importante, vea el video, descargue Class Dojo y bueno, ya estamos conectados. Okay, so this concludes our training for today, and thank you for your time. Esto concluye el entrenamiento para hoy y gracias por su tiempo.